Amigos internautas, nos enlazamos nuevamente por acá para ver, escuchar versión oficial por parte de la Policía Nacional. Muy buenas tardes, Mayor. Por favor, ayúdanos con detalles de lo ocurrido en la tarde. Bueno, sí, aproximadamente a las 12 horas 45 reportan un hecho violento aquí en el lugar, lo que ven en el registro civil, del cual en primera instancia se registró dos personas heridas, que fueron trasladadas al Hospital Rodríguez Zambrano en la ambulancia del Cuerpo de Bomberos. Al llegar al lugar, se conoce que una de estas personas fallece y la otra persona se encuentra herida en condición estable. ¿Tiene la identidad de la persona fallecida? Sí, la persona fallecida corresponde a los nombres de Fray Castañeda, de 34 años de edad. No posee antecedentes penales. Al parecer, la persona herida es una víctima colateral. De este hecho, es una persona adulto mayor, de 76 años de edad. ¿En qué circunstancias se le ha dado un hecho? Lo que indica la versión de los moradores, al parecer, los causantes se movilizaban en una motocicleta. Uno de ellos desciende de esta y le confina las detonaciones. Lo que indica criminalística es 9 milímetros. ¿En qué se movilizaban? Al parecer, en una motocicleta se movilizaban. ¿La víctima estaba por motivos de trabajo y conocimiento? No se conoce, no dan mayor versión las personas, pareciera estado solamente por el lugar. ¿Se desconoce si tenía tal vez él como algún aviso de un atentado? No, se desconoce eso, la persona fallecida no posee antecedentes, tampoco algún tipo de proceso. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, el mayor nos daba detalles justamente de este hecho acontecido acá en Manta, provincia de Manabí, territorio ecuatoriano.